Y bueno, hasta llegó el punto a donde yo ya empecé a estudiar, estudié mi vocacional y luego medicina en el Politécnico. Estaba yo terminando el tercer año Y había que decidir. y ya tenía yo que decidir, no podía ser, ya no podía uno estar aquí y acá al mismo Iba tiempo. a tocar e iba a la escuela, o sea, tocaba en los fines Exactamente. de semana. Tocaba yo y estaba y estudiaba la Ajá. batería y estudiaba yo la carrera, pero y dije, no, no voy a dejar la carrera de medicina y me voy a dedicar a la batería. Y eso le encantó a papá. No, mi papá me dejó hasta de hablar y se enojó muchísimo. Estás loco, te falta muy poco, ya llevaste más de la mitad de la carrera. Pues no, voy a ser Lo siento. baterista. Es que la batería, quién sabe qué, es mucho loqueras y cosas así. Le digo, pues yo quiero ser baterista. Entonces mi mamá me dijo, a ver, hijo, ¿tú de verdad quieres ser músico? Bueno, baterista, porque luego nos dicen que hay los músicos y los No sé por qué bateristas. hay esa diferencia, No, pero quiero bueno, sí, yo lo negarla. niego también, pero bueno, Quiero negarla. les damos gusto, les damos gusto. Y me dice, ¿de verdad amas la batería? Le digo, la amo más que a nada en mi vida, mamá. Pues entonces sé baterista encima de quien sea. Y dije, bueno, ya tengo el permiso de mi mamá. Y entonces ya me empecé a dedicar. Así que Encima de quien sea. sigan su sueño. No se dejen influenciar. Si ustedes aman la pintura, la escultura, el arte, el teatro, la música, sean lo que quieran ser, a todos ustedes, a todos ustedes, les digo, sigan su sueño.